La madrugada de este martes, el presidente Evo Morales verificó que los militares se coadyuven con el recojo de la basura acumulada durante el bloqueo al relleno sanitario de Alpacoma, luego de un acuerdo firmado en la residencia presidencial entre los alcaldes de la ciudad de La Paz y Achocalla, que levantó la medida de presión. Si el lunes empiezan las clases, ¿cómo estarían los niños? Y varios elementos, varios argumentos, por eso un saludo a la comprensión de los dirigentes. Ahora es trabajar. Por otro lado, esa es una cuestión netamente humanitaria. Autoridades municipales y originarias del municipio de Achocalla aceptaron levantar el bloqueo al relleno sanitario de Alpacoma después de 13 días de la medida de presión que provocó la acumulación de al menos 1.500 toneladas de basura en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. El primer mandatario aseguró que se trabajará en soluciones estructurales para la basura. La primera fase. La segunda será cómo de manera definitiva trasladar el botadero o relleno sanitario en otro lugar. Esa es la segunda fase, está a cargo de la alcaldía. Y la tercera fase es cómo la basura se convierta pues, en energía. Estamos preparando con el Ministerio del Medio Ambiente y Medio, como también Energía, a apoyar, a trabajar conjuntamente, como estamos haciendo con algunas ciudades. Y bueno, la alcaldía de la ciudad de La Paz ha mencionado que se va a sancionar a la empresa Terza, esto por el deslizamiento del relleno de Alpacoma que ha generado una situación de desastre ambiental en la ciudad de La Paz. Un informe del Sistema de Regulación Municipal, el alcalde Luis Revilla informó que las infracciones sujetas a penalidades establecieron multar a la empresa operadora del relleno sanitario con 970.635 bolivianos, sanción que se encuentra vinculada al evento producido el pasado 15 de enero, cuando se desarrolló el deslizamiento de más de 850 toneladas de residuo y se desprendió líquidos lixiviados. Es bueno que ustedes sepan que en la medida en la que las deficiencias y sobre todo la operación misma del relleno tenga dificultades de continuar, estas sanciones pueden ser incrementadas y también esta sanción es independiente de lo que va a establecer eventualmente la auditoría ambiental. La tarde de lunes, ante el problema sanitario que vivía la comuna paseña, el presidente del estado Evo Morales intervino en la problemática de la basura y viabilizó la firma de un acuerdo entre los alcaldes de La Paz y Achocalla para que se levante el bloqueo en el relleno sanitario de Alpacoma y activó de inmediato la participación de las Fuerzas Armadas en un operativo de emergencia de recojo de basura acumulada en las calles tras 13 días de conflicto, hechos que fueron resaltados por la ciudadanía paseña. Lo importante es que se haya dado una solución, ¿no? Independientemente de quién haya sido. Ah, sí, bien, bien, me alegra mucho, ¿no? Que ya hayan recogido pues la basura, porque ya está por empezar las clases, hubiese sido un daño para los niños, ¿no es cierto? Ah, bueno, yo creo que ha sido oportuna la intervención del señor presidente, ¿no? Porque como no han podido solucionar entre los alcaldes de La Paz y de Achocalla, me alegra mucho que el presidente haya intervenido en esto. Y ahora está bien, va a estar mucho mejor. Sí, estamos contentos, tranquilo. Sí, ya se ha recogido, ya se ha solucionado. Estábamos preocupados por todo lo que ha pasado, estos problemas. Muy necesario era diario oportuno para que intervenga el gobierno directamente, para que nuestra ciudad quede muy limpia, porque es la imagen, es un departamento que está en los ojos de la mira a nivel mundial. Claro, pues sí, pues más bien el presidente ya ha dado una solución al asunto de esto de la basura. Sí, mira, el presidente había sido tan importante que ni el alcalde que le corresponde ha podido solucionar este problema. Y espero que sea definitivo esta solución. A 13 días de la crisis de la basura, al fin La Paz respira. Un millar de militares y personal de la empresa encargada del recojo de la basura, La Paz Limpia, además de efectivos de bomberos, han sumado los esfuerzos intensos para limpiar los botaderos y montañas de desechos acumulados en la sede de gobierno.